Mati, una clasificación muy apretada, la peleaste, pero bueno, tenés una buena chance largando ahí en la serie. Sí, una muy buena clasificación, realmente muy apretada. Quedamos junto con el Pato Silva, que cierra el quinteto de adelante, Arduzo, Pernía, Ursera, yo y el Pato en nada, en 8 centésimas. Así que muy cerca y bueno, te queda ese saborcito amargo de repasar un poco la vuelta, a ver dónde perdiste alguna centésima. Pero estoy contento, estoy contento porque seguimos teniendo un auto que nos permite pelear carrera a carrera y bueno, eso es importante para buscar la regularidad que necesitamos en el TC. Lo que decías antes, te iba a preguntar, ¿qué faltó para pelear, para hacer la pole? No, nada, no nos faltó nada. O sea, creo que cuando en definitiva la perdés por, como te digo, por 6 centésimas y quedé cuarto, revisás la vuelta, ¿no? 1000 veces y algo pensás que dejaste en algún lado, pero creo que el resto también. Así que hicimos lo mejor que pudimos, faltó poquito y bueno, estamos ante una buena chance mañana largando en una primera fila y con un auto que viene en ritmo de carrera andando muy bien. Y más teniendo en cuenta en Concordia que justamente el segundo queda bien posicionado para pelear por la punta. Sí, lo vamos a intentar. Acá hay una chance más porque la curva 1 es una curva que no se llega tan rápido. De todos modos, siempre la cuerda es la cuerda. Si me das a elegir, prefiero la cuerda, pero bueno, es un circuito por lo menos que da para intentarlo, así que estaremos bien atentos. ¿Encarás con buenas expectativas el domingo? Encaro con buenas expectativas, obviamente si no se puede en la serie, que uno lo va a intentar, después tenemos la carrera que son 30 vueltas, son muchas vueltas y creo que estando siempre ahí en una primera fila de la serie, sos candidato a si el auto está bien en el ritmo, a poder ganar.